¿Cómo está? Todo muy bien. Todo muy bien. Gracias por venir. Gracias. Es muy interesante para nosotros. Conoce ya al responsable. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo primero quería agradecerle al embajador la gentileza de recibirnos para poder hablar de los proyectos que tenemos en Canarias que tienen que ver con su país. En primer lugar, hablar de la celebración de una jornada 27 y 28 de septiembre en Canarias, en lo que vamos a analizar los aspectos económicos, las relaciones económicas de Canarias con Francia. Y por otro lado, la implantación de un programa bilingüe, dado que el entorno africano es francófono, claramente. Y dentro de la enseñanza bilingüe, como hemos iniciado en Canarias, porque creemos que es muy interesante y la propia embajada se ha implicado en la posibilidad de hacer intercambios y ver cómo podemos ir introduciendo poco a poco la enseñanza bilingüe en francés. En los aspectos económicos, queremos tocar tres aspectos concretos. Primero, las relaciones comerciales entre Canarias y Francia, que si bien son buenas y la balanza de pagos es favorable al país francés, podemos mejorarla. En segundo lugar, todo lo que tiene que ser Canarias como hub para el desarrollo, en este caso, de la actividad comercial en nuestra zona de influencia. Y en tercer lugar, la producción audiovisual, que como bien saben tenemos muchísimas ventajas fiscales. Tenemos una gran apuesta decidida por la industria audiovisual y de hecho ya se están realizando grandes superproducciones francesas en nuestro archipiélago, pero creemos que podemos ir buscando más, tanto en series como producciones audiovisuales. Eso es lo que queremos tratar básicamente, esas jornadas que vamos a tener Francia-Canarias el próximo mes de septiembre, y obviamente es una reunión de trabajo donde el embajador no solo nos está ayudando muchísimo a la elaboración de esas jornadas, sino que además le tengo que agradecer la predisposición con la que nos va a dar.